¿Por qué es tan importante el colágeno para la piel? Y a mí me gustaría siempre profundizar un poquito más y hacer una pregunta como más amplia. Y decir, ¿por qué es tan importante el colágeno en nuestro cuerpo? Pero antes de daros como la solución maestra, ¿vale? Me gustaría explicaros bien qué es el colágeno y así todos partimos desde el mismo punto. ¿Os parece? ¿Sí? Vale, quien no me conozca, que no me he presentado antes de empezar, ¿qué ves? Me pongo a hablar y luego se me olvida. ¿Vale? Soy Noelia Donaire, la Beauty Training de Bella Aurora, para quien no me conozca. Para quien me conozca, pues hola de nuevo. ¿Sí? Así que ahora sí que arrancamos. Bien atentos y bien atentas, porque vamos a ello. ¿Qué es el colágeno? Mirad, el colágeno es una proteína que se encarga de las diferentes estructuras de nuestro organismo, es decir, de nuestro cuerpo. Sobre todo se encarga de mantenerlas unidas. Por ejemplo, ¿dónde lo encontramos el colágeno? Pues en los huesos, en los cartílagos, en los músculos, en la piel. Por tanto, el colágeno es el encargado de la elasticidad y de la firmeza de todas nuestras estructuras. ¿Sí? ¿Bien? Vale. Así que el colágeno es una proteína que nosotros tenemos en el cuerpo y que lo fabricamos de forma natural. Para que os hagáis una idea más o menos, nosotros por dentro estamos hechos de un 30% de colágeno. ¿Vale? Así que tenemos ahí repartido por todo nuestro cuerpo ese 30%. Vamos entendiendo ahora un poquito pequeño por qué es tan importante el colágeno para nuestro cuerpo. Sí, seguro. A ver qué opea por ahí. Hola, ¿me vais saludando? ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, una vez que ya sabemos que es una proteína que es la fabrica mi cuerpo de forma natural y lo que hace es mantener, o sea, ser fuerte a los huesos, a los cartílagos, a la piel y a los músculos. Ahora estaréis preguntando, vale, entonces, para la piel realmente, ¿por qué es tan importante ese colágeno? Mirad, como antes os he explicado, ¿vale? Yo os he dicho, que he hecho un poco de spoiler ahí en medio, ¿vale? El colágeno es el encargado de la firmeza y la elasticidad de la piel. Es como si fuera el esqueleto de nuestro cuerpo. Es decir, para que os hagáis una idea, realmente es el encargado de que mi piel esté turgente, de que esté en el sitio y que sea elástica y que se pueda mover y que vuelva otra vez al sitio, si no se nos caería todos los tejidos. ¿Bien? Vale. Nuestro cuerpo es, o sea, lo fabrica de forma natural, ¿vale? Lo hemos dicho. Pero lo hace de una forma óptima y como tiene que hacerlo hasta los 30 años más o menos. Sí, lo habéis escuchado bien, hasta los 30. A partir de los 30, pues bueno, la cosa ya no empieza a funcionar tan bien, ¿sí? Mira, para que os hagáis una idea, a partir de los 40, lo que sea la fabricación de colágeno o que yo genere colágeno, baja un 1% al año, pero a partir de los 60, 70, más o menos, baja casi un 30% la producción de colágeno, ¿vale? ¿Y qué hemos dicho que hace el colágeno? Aportar firmeza y elasticidad. Por eso, a partir de los 30 empezamos a envejecer, pero realmente hasta los 40 en adelante no es cuando notamos esa falta de firmeza o esas arrugas un poco más marcadas o la falta de turgencia en la piel. Vale, como veis, y os he explicado, la pérdida del colágeno es progresiva, es decir, no es de golpe, menos mal, que si no, madre mía, qué susto, ¿no? Es progresiva. Esta caída del colágeno progresiva hace que nuestra piel, pues, sea un poco más débil, esté un poco más debilitada, sea más fina, pues se vuelva un poquito más flácida, ¿no? Salgan arrugas e incluso que los poros se dilaten. Sí, los poros. Porque mirad, no es lo mismo un poro dilatado, por ejemplo, cuando se es joven, porque, bueno, porque no utilizo los productos que tengo que utilizar, porque no me desmaquillo bien, o porque tengo la piel grasa y siempre tengo algo dentro del poro que hace presión y puede hacer que este se rompa. El poro también se dilata con la edad. ¿Bien? Vale. Pero para entrar un poquito mejor, tener los poros dilatados a partir de los 30 o 30, más que los 30, a partir de los 35 o 40, más o menos, es decir, que el poro se empieza a dilatar, puede ser un indicador, ¿vale? De que tu colágeno interno se empieza a deteriorar, empieza a disminuir. ¿Y esto por qué es realmente? ¿Vale? Mirad, es que el paso del tiempo, ¿vale? Es uno de los motivos principales porque ya hemos explicado, ¿no? De que nuestra piel empieza a generar menos colágeno. Pero es que luego hay también otros factores que hacen que nuestra piel se empiece a degradar antes de tiempo. Pues, por ejemplo, uno con el que vivimos muchas veces y no nos damos cuenta y es muy dañino. Y es el estrés.
El estrés envejece muchísimo la piel y degrada las fibras de las proteínas, es decir, las fibras de sostén, el colágeno. Además, ¿qué otros factores externos podéis creer que degrada nuestra piel y por tanto nuestro colágeno? Factor externo, que siempre os digo que os protejáis. El sol, ¿no? El exceso de sol también hace que se dañe el exterior de esa piel y por tanto poco a poco también el interior, además de una mala alimentación. Es decir, estos factores que, bueno, hacen que se descomponga ese colágeno antes de tiempo y por tanto que se nos agote. Es la buena, o sea, la buena fabricación. Entonces, una vez que sabemos que yo lo voy perdiendo progresivamente, que es la estructura de mi piel, ese colágeno que me ayuda a que mi piel esté turgente, esté en el sitio, y que además sabemos ahora que aparte aunque sea de la edad, pues hay otros factores que, bueno, nos pueden afectar. ¿Queréis ver los remedios para ayudar a prevenir y restablecer el colágeno? ¿O me los quedo para mí? ¿Qué queréis verlo? ¿Sí? ¿Queréis saberlos? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, mirad, antes de nada os tengo que contar algo. La cosmética no sufre, o sea, no suple realmente el colágeno de la piel, pero sí que aumenta su resistencia, la densidad de esta y la elasticidad. Es decir, como siempre os digo, envejecer hay que hacerlo, pero de forma paulativa y como toca, ¿sí? Y como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Uno de nuestros tratamientos que nos ayuda a la resistencia, a la densidad y a la elasticidad de la piel es la línea de Splendor. ¿Lo conocéis, no? Creo que sí. Veo por ahí corazones, creo que sí. Vale. Entonces, la línea de Splendor, para ser un poquito más concretos y ver qué es lo que trabaja mejor el colágeno y por tanto. Si trabajamos el colágeno, ¿qué trabajamos? La firmeza, las arrugas, la densidad, ¿sí? Que también nos promueva toda la regeneración y por tanto también promueva ese colágeno interno y también que me ayude a alisar los poros. Pues todo, o sea, todo que cumpla todos esos requisitos de la línea de Splendor es la crema de noche, ¿vale? Que es esta, ¿vale? La crema de noche es la más específica para reactivar el colágeno de nuestra piel. ¿Por qué? Mirad, porque lleva ácido glicólico. El ácido glicólico, en muy poquitas dosis, hace una función regenerante y, por tanto, activa la síntesis de proteína de sostén. Es decir, activa el colágeno y la elastina y que mi piel esté más lisa, es decir, sin arrugas, ¿vale? O ayudar a que esas arrugas poco a poco pues tarden más tiempo en salir y las que hay, pues poco a poco irlas un poquito paliando, ¿sí? Suavizando y sobre todo también trabaja la firmeza. Además, que también nos aporta ¿el qué? Luminosidad, porque unifica el tono de la piel. Pero es que además, Splendor de noche tiene otra cosa más. ¿Qué es? El aceite de camelia. El aceite de camelia previene el envejecimiento en general, sobre todo porque hace una reparación interna, restaura nuestra piel. ¿Cómo? Pues hidratándola, nutriéndola desde el interior. Así que, por tanto, Esplendor Noche, ¿vale? Lo que sobre todo nos ayuda es a regenerar, redensificar, reafirmar, alisar la textura de la piel y unificar el tono, porque promueve el colágeno interno de la piel. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? ¿Seguro? Vale, mirad, que sepáis, ¿vale? Para que la veáis un poco, que Esplendor Noche es una textura. He perdido la espátula un momento. Ah, no, está aquí, perdonadme, ¿vale? Que sepáis que Esplendor Noche, la textura que tiene cuando tú la ves, no sé si la podéis ver así, parece una crema, ¿vale? Pero no, os engañamos, no es una crema. Es realmente, es un gel, o sea, es como un gel con bolitas de aceite, ¿vale? Realmente lo que lleva son microgotas de aceite de camelia, ¿vale? Y es como un gel hidratante. Mira, os lo voy a enseñar porque parece una crema, ¿vale? Lo cojo así con la espátula para que lo veáis bien, pero una vez que lo fundes y lo aplicas, se deshace. Así que es fresco, muy fresco, con esta calor, qué bien que va. Sí, pero sin olvidar todas las propiedades de esa crema de noche. ¿Bien? ¿Seguro? A ver, que vea pulgares o algo. Sí, segurísimo. Ahora que ya sabemos lo valioso que es el colágeno para nuestro cuerpo, quizás seamos un poquito más conscientes, ¿no? Vale. Entonces, he visto por ahí alguna pregunta, ¿vale? Me ha costado un poco veros porque los comentarios hoy iban súper rápido y me costaba verlo un poco. Pero nos habéis preguntado
qué productos tiene la línea, ¿vale? Mirad, podéis ver todos los productos de la línea, porque hay varios, crema de día, crema de noche, serum, ampollas, o sea, hay bastantes cosas. Así que lo podéis ver todo en nuestra webshop, ¿vale? Podéis entrar y ahí podéis verlo todo, todo, todo. Además de también lo podéis comprar a través de la webshop, ¿vale? Y también lo podéis comprar, que también lo habéis preguntado, ¿vale? Por la tienda online también del Corte Inglés, o yendo al Corte Inglés directamente, o en vuestra perfumería favorita, ¿vale? También lo podéis encontrar. Y si no, en la webshop, que recordad que tenemos el descuento del 15% adicional con el código directo de Ella Aurora. Me he vuelto a acordar, ¿eh? Menos mal. Así que no lo haya visto al principio, que lo vea ahora. ¿Vale? Y lo dicho, si me he dejado algo por contestar, si queréis hacer alguna sugerencia, si queréis profundizar más sobre el tema o sobre otra cosa, no importa, ¿vale? Sabéis que tenéis el asesoramiento personalizado, sabéis que podéis coger cita, ¿vale? Por Facebook o por Instagram, ¿vale? Y allí podéis coger la cita y os podemos asesorar de forma mucho más exhausta, ¿vale? Y realmente para vosotros y con lo que nosotros nos pidáis. ¿Qué no? Pues lo podéis hacer también a través de nuestro privado y nos escribís y os contestamos también y súper contentos de contestar, ¿vale? Y también, antes de nada, deciros que no os perdáis el live de mañana con Sabrina, porque nos va a tocar relajarnos con un buen masaje de cuello y escote, ¿vale? Así que no lo perdáis. Pero antes de acabar, que nadie se me vaya, os tengo que decir algo. ¿Atentos y atentas? ¿Sí? La eterna juventud no existe, pero nosotros te ayudamos a que el paso de los años sea un poquito más llevadero. Y recuerda, los días pasan mejor si nos sonreímos a nosotros mismos, ¿o no? Así que espero que hayáis aprendido muchísimo, ¿vale? Un beso súper, súper fuerte. Nos vemos la semana que viene. Seguramente que sí. Si nos vemos la semana que viene, y no os perdáis, por favor, el like de mañana. Un beso súper fuerte para todos. Feliz tarde, feliz semana. Y que vaya súper bien el finde. Y desconectar y descansar. ¡Muah! Besos muy fuertes. Hasta luego.